Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. En esta ocasión queremos mencionarles que otra de las ganaderías que ya tenemos un momento de no mostrar es la de Don Giovanni Sorto, la ganadería GS, que ustedes conocen muy bien y que tienen también bastante animales de diferentes razas. Por supuesto, siempre él trabaja con la línea Gear. Pero aparte de la línea Gear, también hemos encontrado que él tiene ahí de Girolando, Girolando Plus. Tiene media sangre, también tiene incluso unos que llaman cárnicos, que son bastante cárnicos, que se llaman Nelore. Así es que también queda en Anamoros. Y muchos de ustedes ya conocen, ya han tratado con él incluso. Y bueno, estas son imágenes de archivo. Si alguno de estos, pues hay que preguntar, pueden llamarnos y pedir el contacto de él. Pero vamos a estar pendientes de ver también qué nuevo lote tiene. Pero igual, queremos recordarles que siempre están disponibles, ¿verdad? De la ganadería GS de Anamoros. Muy bonito el ganado que él maneja, por cierto. Y también le agradecemos a Don Giovanni, ya que nos ha enseñado muchos conceptos con respecto a lo que es la ganadería, los cruces. Él da muy buenas explicaciones. En este video, pues nos hubiera gustado que él nos explicara, pero él está bastante ocupado, tiene también otras ocupaciones. No pudimos estar en esta ocasión, pero sí vamos a tratar de siempre contactarlo y ver qué ofrece para todos ustedes. Así es que aquí está. Y por cierto, para información de estos animales que estaba mencionando, del Gir hemos hablado muchísimo, del Girolando también hemos explicado mucho, pero con mucho gusto les decimos que esta es una raza Girolando en la que se combinaron dos, la Gir y la Holstein. Lo que se estaba buscando, y aquí pues vamos a los veterinarios, a los biólogos, ¿verdad?, brasileños, que vieron que podría pasar si se combinaba la resistencia del Gir con la productividad del Holstein, porque las dos tenían una desventaja, ¿verdad? El Gir, el original Gir, recuerden que no era lechero. Ahora es que hablamos de Gir lechero porque se ha ido mejorando la genética en ese sentido. Para los amigos que nos dicen, es por eso que ahora sí podemos hablar del Gir lechero. Pero como originalmente no era así, solamente se tenía como ventaja la resistencia del Gir. Y la otra desventaja en lo que es la raza Holstein, que aquí en el trópico pues bajaba mucho su producción. Así es que ahí inventando, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo así en términos sencillos, pero ciertamente requirió mucho trabajo. Es que se llegó a mezclar Gir con Holstein y el resultado fue el Girolando. Para que predominara lo que es la productividad de lechera, lo que se hizo fue de llegar a una mezcla de 5 octavos de Holstein y 3 octavos de Gir, para que en vez de ir mitad y mitad, ¿verdad?, mejor 5 octavos de Holstein y 3 octavos de Gir, era para poder tener esta raza Girolando, el cual pues se dice que llega a producir en estos climas cálidos hasta 20 litros de leche diarios. Hablando de botellas, a ver, una botella son 750 mililitros. Ahí pueden ustedes hacer la conversión. Obviamente son más de 20 botellas, así a grosso modo y sin ser muy matemático, yo diría que anda por sus 25 botellas, y creo que todavía me equivoqué, pueden ser más. Ahí hagan el cálculo y me desmienten, por favor. Así es que eso es lo que la ventaja de la raza la Girolando. Y todavía hay una más que le llaman la sintética Girolando Plus, y es
también el que le dicen el F1, que este, de esto hemos tenido un debate que hoy no lo voy a hacer tema porque no ese es el detalle, solo es de hacer saber la clase de ganado que tiene don Giovanni Sorto, a quien le agradecemos mucho, ¿verdad?, que nos permita que confíe en nosotros para poderles dar a conocer lo que él tiene. Y el otro que le decíamos, quizás en menor cantidad, no sé si actualmente, pero también vimos que él tenía unos que se llaman Nelore, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Nelore. Este es cárnico, ¿verdad? Definitivamente no es, aquí no vamos a hablar de producción de leche, es cárnico. Y según recuerdo, nos dijo que está en tercer lugar de los que producen carne, de los cebú que producen carne. El Nelore estaría como en tercer lugar. Así es que a mí me parece bien, no sé qué dicen ustedes, pero también él tiene de esta raza. Habría que preguntarle si aún posee de esos. Como les digo, pueden llamarnos y nosotros vamos a enlazarles precisamente con él para que puedan. Y si ya tienen el número de él, pues directamente díganle. Él con mucho gusto los va a atender. Así es que, y siempre aquí entra Brasil en todo, donde se modificó esta raza Nelore, pero que empezó en la India, en la costa sur. Pero fue en Brasil donde empezaron ya a hacerle, podemos decir, modificaciones. Así es que ahí tenemos la raza Nelore. Aquí sí, recuerde y repito. Por ejemplo, así como les dice que el aguirolando puede llegar a producir 20 litros, porque su especialidad sí es la leche. De estas, pues, la vaca Nelore, 4 o 5 litros. O sea, si usted lo está buscando para leche, no lo es. Todas las vacas dan leche, pero esta no la dan abundancia. Esta se busca más para carne. Así es que la ganadería GS de Ana Morós, para los amigos de Honduras, también es una buena opción. Así es que ahí lo dejamos para que puedan llamarnos o pedirnos el número. Ahí estamos atentos a la caja de comentarios. Y por favor, comenten, nos gusta leer sus opiniones porque eso nos enriquece como canal. Me llamo Ricardo Escobar, ya me conocen, y a nombre de Cristian Quintanilla, nos seguimos viendo en otro video de su canal El Salvador en el Campo. Thank you.